Ya estamos aquí con el trencito, Thomas y sus amigos. La fiesta de cumpleaños de Lady Hat. Un día de verano, Thomas y Percy estaban detenidos en la estación cuando llegó Bertie, el autobús. ¿Se dieron cuenta? Comentó Bertie. ¿De qué? Preguntó Thomas. El inspector gordo parece otra persona. Lo vi que se quedó mirando las nubes esta mañana, dijo Percy. ¿Qué pasará? El motivo era simple. Era el cumpleaños de Lady Hat. Y el inspector gordo tenía un traje nuevo. Es perfecto para mi fiesta de cumpleaños, le dijo su esposa. Estarás magnífico. Y también me pondré mi mejor sombrero en tu honor, respondió. Tu cumpleaños es una gran ocasión. Sí, así que no llegues tarde. No te preocupes, querida. Estaré impecable y en hora. Más tarde, ese mismo día, el inspector gordo se cambió y se puso su traje nuevo. Está muy elegante, señor, dijo el gerente de la estación. Es hora de que se vaya. Sí, asintió el inspector gordo. Las locomotoras están ocupadas. Me llevaré el auto. ¿Es confiable? Preguntó el gerente de la estación. Por supuesto, dijo el inspector gordo. Pero estaba equivocado. Aumentó la velocidad y de pronto vio un gran bache en la carretera. Clavó los frenos, pero fue demasiado tarde. ¡Oh, no! Una pinchadura de neumático. Si lo cambio, me ensuciaré el traje y eso no puede ser. En ese momento oyó a Caroline. Debo ir a la fiesta de cumpleaños de mi esposa y no puedo llegar tarde. ¿Me llevarías, por favor? Haré todo lo posible, señor. Pero a Caroline no le gustaba ir rápido. Tengo calor. Mi motor se recalentará. Y así fue. Yo lo avisé, dijo Caroline con tristeza. ¡Qué barbaridad! Luego oyeron un fuerte silbato. Era George, la aplanadora a vapor. George se enfadó cuando vio a Caroline. ¿Eso es un automóvil? Eres la vergüenza de esta carretera. Vete a la chatarrería. Caroline chisporroteó furiosa. El conductor de George fue más amable. ¿Lo puedo ayudar en algo, señor? Solo si me llevas a la fiesta de cumpleaños de mi esposa. Podemos llevarlo hasta donde está Thomas, respondió el conductor. Está aquí cerca. Se lo agradecería mucho. Y partieron con un estruendo. ¿Y yo? Se quejó Caroline. Enviaré a alguien por ti, gritó el inspector gordo. No te muevas de allí. Como si pudiera irme. George disfrutaba del viaje por la carretera, pero el inspector gordo no. El aceite salpicaba todo. Pero aún faltaba lo peor. ¡Socorro! Gritó George. ¡Algo se rompió! Giró fuera de control y el inspector gordo aterrizó en una zanja de barro cerca de donde Thomas cargaba agua. ¡Qué barbaridad! Thomas nunca había visto al inspector gordo en semejante situación. ¿Lo ayudo, señor? Preguntó el maquinista de Thomas. Sí, por favor. Lléveme a la estación lo más rápido que pueda. Lamentablemente, nuestro fogonero está enfermo. Entonces yo seré el fogonero, suspiró el inspector gordo. Thomas estaba feliz. El inspector gordo tuvo que trabajar mucho. El polvo del carbón y el hollín volaron por todas partes. Finalmente llegaron a la estación. El inspector gordo miró el reloj. ¡Justo a tiempo! Dijo boqueando. Y tomó enseguida un enorme ramo de flores. ¡Suerte! Gritó Thomas. Cuando el reloj dio las tres, el inspector gordo llegó, cansado, pero triunfante. Le dio las flores a su esposa. Oh, gracias, querido. Yo sabía que este cumpleaños era especial, pero no sabía que era una fiesta de disfraces. Todo el mundo se rió y luego comenzó la fiesta. Se llama Sir Tom Hat. Y como ven es sagaz. Gordo no es, fuerte tal vez, pero él sabe que es muy capaz. Se comporta como un noble caballero, orgulloso de su ferrocarril. Él es siempre exigente con la puntualidad.
¡Y el muro llegó a derribar! ¡Dios santo, dijo Sir Tom Hamm! ¡Debiste la puerta golpear! ¡Te veo muy mal! ¡Me has puesto fatal! ¡Ya ni el té podré tomar! Sir Tom Hamm, él controla los trenes, dirige sin vacilar. El ferrocarril es duro pero eficaz. Ya todos lo verán al gran señor que es un gran inspector. Él ve todos sus trenes, orgulloso está. Estricto y meticuloso, con todos por igual. Si surge algún contratiempo, él lo resolverá. Si hay algún accidente o inconveniente, muy inteligente lo pese. Porque es el que... fueron a empujar. Sir Tom Hamm dijo, así no va. Mi doctor me ha prohibido empujar. Cuando el viento voló su galera, una cabra se le acercó. La galera tomó, dijo, gracias señor, y se la devoró. Sir Tom Hamm, él controla los trenes, dirige sin vacilar. El ferrocarril es duro pero eficaz. Ya todos lo verán. Me pregunto dónde están. Revisar el mapa. Que justo y sus amigos nos esperan. Hola, me llamo Olivia. Yo soy Cauchín. Con grandes aventuras. ¿Aventuras? ¡Sí! ¡Eso fue muy divertido! Justo a tiempo, de lunes a viernes, aquí en Discovery Kids. ¿A dónde se fueron los Teletubbies? Están aquí, bailando, jugando y queriéndose mucho, mucho. Pinky Winky, Pinky Winky, Dipsy, Dipsy, La La, La La, Po, Po, Teletubbies, Teletubbies, ¡wow! Teletubbies. A continuación, ¿dónde? Aquí, el Skaggy. ¡Se me ocurre una gran idea! Pinky, ¿inventarás un cuento? ¡Sí, señores Positones! A Pinky le gusta mucho contar historias y jugar con nuevas palabras. ¡Sí, señores Positones! ¿Cuál es la palabra? ¿Qué tal fantasía? ¿Cuál es la palabra? ¡Oh, yo la sé! ¡Imaginación! ¿Cuál es la palabra? ¡Diversión! Hola. Los hermanos están para jugar y para ayudarse. Empújame, Charlie. Cabeza debajo y luego ruedas. ¡Tarán! Pero a veces lo olvido. Lola, deja de hacer ese ruido. Lo intenté, pero no puedo. ¿Qué sería de Charlie sin Lola? Dime, ¿te gusta? Me gusta. ¿Y de Lola sin Charlie? ¡Charlie! Charlie y Lola. ¿Dónde? Aquí en Discovery Kids. Un hermoso día, algo inesperado ocurrió. Rodando por la colina, algo extraño apareció. Un pajarito curioso quiso averiguar qué pasaba y siguió al misterioso objeto que a su paso todo golpeaba. ¿Qué es eso? El pato se preguntaba, mientras su sombrero recuperar intentaba. Cuando de repente, una cáscara se quebró y ante el asombro de todos, fue Pip quien apareció. El mundo divertido de Pip. Lo ayudan bien.
2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¡a enseñarles a bailar flamenco! ¡Muevan sus manos de un lado a otro! ¡Ahora muevan sus pies! ¡Bien! ¡Ahora intentaremos más rápido! ¡Bien! ¡Ahora más rápido! ¡Y más rápido! ¡Recuerden! ¡Cuando la música se detenga dicen ¡olé! ¡Olé!